Hola, en este vídeo os voy a hablar de un emulador para Android para poder jugar a copias de seguridad de vuestra Nintendo DS. Para mí es el mejor emulador que hay, es un emulador que es de pago, tiene una versión gratuita que permite jugar pero no salvar las partidas, así como otros extras. Esta es la versión de pago, la que estáis viendo. Se llama Drastic, nos permite cargar juegos. Vamos a cargar uno, por ejemplo, para que lo veáis. Tiene el inconveniente de que está en inglés, tampoco es que sea muy complicado, pero bueno. Nos aparecen las dos pantallas, arriba y abajo. Y lo que podemos hacer con el botón inferior son distintas opciones que haríamos en una Nintendo DS si la tuviéramos en la mano. Podríamos darle a la Nintendo, podríamos cambiar las pantallas, en este caso para ver solamente una, mirar. Podemos trabajar solo con una pantalla en vez de con dos, que es muy útil para poder disfrutar más de los juegos. Tenemos un menú a través del cual pues podemos guardar la partida exactamente por donde vamos, aunque el juego original no lo permitiese. Podemos cambiar de juego, podemos cargar algún truco si lo hubiera, y distintas más opciones, pero lo básico, que es emular, lo hace muy bien. Vamos a arrancar este juego, que es Asphalt. Tiempos de carga cero. Y no me quiero enrollar más, simplemente mencionar que si tenéis copias de seguridad de vuestros juegos originales de Nintendo DS, queréis jugarlos en vuestro móvil Android, os recomiendo altamente este emulador. Se llama Drastic, recordadlo. Y la verdad es que funciona muy muy bien. Es compatible con algún mando externo si tenéis, si no podéis jugar con el táctil de la pantalla. Y es una forma de darle más vida a los juegos que ya tenéis comprados.